alta densidad. Continuamos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología, acá en Alta Densidad. Uno de cada dos padres no sabe que sus hijos han tenido malas experiencias online. Aunque la mayoría de los padres sabe cuánto tiempo pasan sus hijos conectados, no tienen conocimiento de lo que hacen durante ese tiempo. Los padres están preocupados por la posibilidad de que sus hijos accedan a contenido inapropiado o aporten información personal en Internet o a las redes sociales, pero no tienen en cuenta que sus hijos se han convertido en objetivo de fraude en Internet. Así se desprende del estudio Symantec Norton Online Family Report 2010, realizado en 14 países y en el cual fueron encuestados 2.800 niños y 7.000 padres. En cuanto al tipo de actividad, la mayoría de los niños, 67%, hablan con amigos. La mayoría de los padres, 6 de cada 10, no saben a qué dedican sus hijos las horas de navegación, si descargan archivos, ni qué es lo que descargan si descargan. Curiosamente, aunque 86% de los niños afirma cumplir las normas de sus padres, afirman que esas reglas están pasadas de moda y creen tener más conocimiento de Internet que sus padres o tutores. En cuanto al impacto emocional que tiene Internet en los menores, 62% de los niños reconoce haber tenido una mala experiencia online y lo peor es que los padres no están conscientes de ello. Twitter controlará más la privacidad. La red social firmó un acuerdo con la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos para establecer un programa de seguridad que vele por la privacidad del usuario. A partir de ahora, Twitter será más seguro y controlará la privacidad de sus usuarios. Al menos eso fue lo acordado con la Comisión Federal de Comercio estadounidense, a la que prometió establecer un programa de seguridad de forma independiente a la información aportada por los usuarios. Cuando una compañía promete a los consumidores que su información personal es segura, tiene que hacer justicia a esa promesa, señaló un vocero de la Oficina de Protección al Consumidor de la FTC a través de un comunicado. Y es que la FTC no paró hasta que consiguió este acuerdo con la red social. Todo empezó cuando el año pasado los piratas informáticos atentaron contra Twitter accediendo a tweets privados y emitiendo tweets falsos a otras cuentas, un hecho que salpicó hasta al mismísimo presidente Barack Obama. Por este motivo, la FTC demandó a Twitter alegando que la red ponía en riesgo la privacidad de sus usuarios y no protegía su información personal. Ya puedes tener en tu muro de Facebook toda la información de Alta Densidad. Lanzamientos, entrevistas y reportajes con videos, audio y fotos exclusivas. Lo mejor es que tú puedes contribuir. Hazte fan de Alta Densidad en Facebook, tu conexión sociable a la tecnología. También estamos en Twitter. Cartelera. Cine para navegar. Está nada mal, ¿eh? ¡Es fantástico! Y estaban tan preocupados. Les dije que se vería genial, ¿no? Oh. ¡Ay! ¿Vos dónde rayos te habías metido? Perdón, Woody. Pasé toda la noche trabajando en un proyecto. ¡Eso sí es una obra de calidad! Ah, no es nada, en serio. Un simple policarbonato moldeado al vacío con acabado lustroso para acentuar el brillo. Pero el nuestro se enciende. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Ah, justo lo que creí. En nuestra cartelera digital te presentamos la esperada película de Walt Disney y Pixar Animation Studios, Toy Story 3, y hoy te invitamos a recorrer su sitio oficial en internet. Andy se va a la universidad, ¿puedes creerlo? ¿Qué quieres hacer con estos viejos juguetes? Ahora Andy ya se ha hecho mayor y se prepara para irse a la universidad, provocando una preocupación en Woody, Buzz y el resto de la banda, porque no saben qué va a hacer de ellos. Su sorpresa va a ser cuando sepan quiénes serán los que jueguen con ellos ahora. ¿Puedo? Oh. ¡Ya quiero que jueguen conmigo! ¿Rex? Les encantan los juguetes nuevos, ¿no es cierto? La página la conseguirás en la dirección disneylatino.com, donde te muestran el enlace al mundo de Toy Story. Al ingresar, te da la bienvenida a uno de los hombrecitos verdes con unos lentes 3D
Arriba se aprecian las secciones para explorar en este portal. La primera de ellas es Juegos. Diviértete armando rompecabezas, encontrando juguetes y ayudando a Woody a escapar. La siguiente pestaña a visitar es Personajes. En esta parte de la página está Woody, Buzz, Rex, Jesse, Slinky, Ham, Tiro al Blanco, el señor y la señora Cara de Papa, el sargento y los hombrecitos verdes. Al darle clic, aparece un pequeño párrafo con la descripción del juguete, obsequiándote además un fondo de pantalla y un icono del personaje seleccionado. En el icono de las películas tienes para leer la sinopsis de Toy Story 3, así como de la primera y la segunda parte. Si lo deseas, hazte fan de Toy Story en Facebook y observa material exclusivo para Latinoamérica. Entonces, ¿listos para el recorrido de ensueño por Kenia? Muéstrales a nuestros amigos dónde se van a quedar. Ah, bien, síganme por aquí, si quieren. Hola, soy Ken. Barbie. Me gustan tus calcetas. Lindo pañuelo, Ken. De los creadores de Buscando a Nemo, Up y Wall-E, llega la divertidísima aventura en 3D Toy Story 3. Saga que marcó el primer gran éxito de Pixar, así como el inicio del cine animado por computadora. Visita disneylatino.com, donde conseguirás el enlace al sitio oficial de Toy Story 3. ¡Ahí viene! ¡No te imaginas lo que me ocurrió esta noche! Al regreso, Xerox insiste con su tecnología de tinta sólida. Nintendo 3DS será lanzada mundialmente en marzo de 2011. No te desconectes.